Y estamos de regreso, David con el guacalito, con la ropa de la Nelly. Y Oscar con el guacalito de ropa con mi mami. Y la mano en la cintura, por favor. Ahí viene a dejar aquí mismo la carreta con la el rastrillo. A ver si tienen control. Con la mano en la cintura, los dos. A ver si tienen control. No, sin la mano. Sin equilibrio, así ve cómo van las... No se puede. No se puede. No, pero es que las mujeres tienen un voladito pacho que arriba. No. Sí. ¿Pacho? Bien. Un voladito así. No, las mujeres son pachas. Ah, sí. Llevan el peso para un lado. Sí, ella puede. No, va a caer. No puede, ¿cómo lo van a agarrar? Un voladito plan así. Tóquese. La Nelly no puede. ¡Quítate la gorra! Sí. Este guacal tiene una pullita. No, vaya, ve. Lo que es que no se iba a lavar. Lo que ahí iba a ver. No. Lleva el peso para un lado. No cree. ¡Ah! José David, vas a lavar una bota. Mira el jabón todo tierroso. Yo porque ando un gran burrón, si hay una pegada que me pegaron cuando era bicho, no puedo hacerlo algo. Dele, a usted sí no creo que no pueda, si usted le ayudaba a su mamá a lavar. Ahí está, ve. Ahí va. Ve, ahí va. Una vieja que me va para el río. ¿Cómo fue, pues? Es que yo no me ponía el guacal en la cabeza. No, yo iba a lavar, pero... Dele, pues. Tampoco. Caminaba, ey, yo qué culpa tengo, pues. Así caminaba la señora, yo qué culpa tengo. Ah, pero yo también caminaba así, mire. Pregúntale a la señora Gladys. Venga, pues un ratito, un minuto. Puede grabar. No me haga mucho el video porque marea a los que ven los videos. Hola, hola, dile, la señora Gladys. ¿Y a dónde vamos a ir a lavar? Esperen que ahorita Rodrigo va a entrevistar. La señora que no quería venir acá. Lo siento, Aide. Va, señor, ahí tiene Rodrigo con intenciones de... Con la cámara. Hágale la entrevista, pues. ¿Qué recuerda, pues? Pregúntale. ¿Qué le vas a preguntar, pues? Que si quiere jocote. O si quiere naranja. No la preguntar. No la va a entrevistar. Naranja. Naranja. Podía recoger un mango. ¿Cómo estás? Decime. No, no la enfoque así. Con la gran cara. Va, pues ya ahí está. Ya estuvo. Va, ya. Va. Gracias, gracias por la entrevista, Ladi. ¿Qué? No puedo realmente rendir. Híjole, está bien helado y anda malito la nariz, mi amor. Démosle pues a los que le damos truche. A lo que truje, chencha. ¿Qué tiene que ver la ropa con los mangos? Mamá, pues nada. Nada. Nada, pero como esta es una serie mamá, variada, entonces... Por favor. ¿Qué? No, hijo. Vaya, ahí le dice a su señora esposa. Es que va a venir el ventarrón y te va a dar gran frío. Y no traje toalla. No importa. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué? ¿Por qué están peleando? ¿Ah? David, deja a tu mamá en paz, hombre. Ella también tiene derecho a rehacer su vida. Solo son secretitos. A ver qué secretean. Me dijeron. ¿Qué palo fue cuando lo botó el norte? No. Mira, vos qué. Vaya, entonces no está peligroso ese palo que dicen, no pasen más el palo coco. Tenés razón, fíjate. Porque le quitaron todos los cocos porque. Supuestamente está. No, hasta ver todos los secos que se han caído. Caído. Es que no te digo que cabal, pues. Tienes razón, Jaico. De ese palo se cayó un coco seco y mató una gallina estripada, le dejó. Vamos a contar una historia, mira. Nosotros cuando estábamos, como Rodrigo, no muy chiquito. Ya así como antes, veníamos cuando pasaba esto sobre los grandes desastres naturales de San Antonio. Quedan bastantes así de los carros lo aplastan. Nosotros hacíamos un grupito allá y otro aquí empezábamos. Como ellas agarran una curvita, ya vas a ver, mira. Uh-huh. Y así me lo agarraron cuando de repente, ¡fua! ¡Fua! Aquí, hasta que nada que me reventaron aquí el lodo. Porque si ven, ya vas a ver. ¿Para que duelen? ¡No, hombre! ¡Axel! Ah, sí, Axel, yo sé, allá viene Cristian, Es Axel, un primo. ¡Axel! Él es el fan de Chicas Plus, babo. ¡Axel Poli, Me compré un churrito, va a todavía es fan de Chicas Plus. Sí. Una vez
¿Vos saliste conmigo en un video, va? Cuando está estudiando. Eras mi hijo. Que le quiten la televisión para que no, o sea, que no te lo quiten. Yo así. Salud, pues. Que le vaya bien. Quiero la camioneta, hazle rey. Es la moda, babos. Yo no la voy a poner, yo estaba para adelante. Gordita la pichita. Está gordita. Sí, claro. Démosle, pues. No, él fue, era igual que yo. Padecíamos de lo mismo. Pero él todavía, ma. Todavía dice. Padece de lo mismo que yo padecía. Esa enfermedad no lo dejen contar. Se me iría. Ya no vamos a ir al río, que es la quebrada, vamos a ir mejor. ¿Sí? Dele a la quebrada. Al menos. Sí, dijo. Mami, tragas agua acá. Aquí el río. Ah, el río, ah, porque lo secan. Pero se seca. No, no se seca, lo secan. Pero se seca. No. Sí, se seca. Lo. Pero se seca. Por eso, pero lo. Y este no se seca. No se seca, ya vamos a ir para abajo y no está seco. Vamos. Vamos, pues. Este hueso anda. ¿Qué culpa tengo yo, pues? ¿Qué culpa tengo yo? Que usted ande con esa gran amargura adentro. ¿Ah? Yo no tengo la culpa, tome los pin, mamá. Tome gina de clorina. Es bueno. ¡Ah! Ya me había afligido. ¡Ay! Ya terminó la palabra. Sí, no, verdad. Me está hablando de yodoclorina y mágico. Que le pusiste punto y coma, vieja, mucha pausa. No. Sí, ay, de pupusa. Otra vez, por favor. Deme ese guacal a mí mejor. Pues. Que ver cómo va la bon ya, mami. Sí, pero yo lo traigo. Él no quería traer. Lo botó David, lo botó mi mami. Lo que pasa es que viene así y es bola. Que en vez de lavar la ropa, me la van a enchucar. Démosle, pues. Y no, aquí van a estar todos, yo esperando que empiecen no, a lavar. Vamos, véngase. Es que porque la Nelly dijo, no, vamos a ir al río, no está la cámara. Como la niña Nelly, es que supuestamente va a ser queso. Es, ah, sí. Lo más así, entonces yo les voy a dar esta piedrita que así de mano, ve. Vaya, yo lo hago, es pero usted tenis. Me enseña cómo se le hace. Es que usted no le echa sal. ¿Va que no le echa sal? Es bonita, ve. No, es que pura piedra de esa. Mira cómo me dejó David donde me tiró el semillazo. Sí. No estoy culpando a David. Grosero, ve. La reventadilla fue que la golpeó ahí. Démosle, pues. ¿Por qué la botan? Caminen, caminen. ¿Por qué la botó? Porque no la agarró. Se la quiere. Con él me la habla David, mami. ¿Ah? Con él me. No, con la boca. No, hombre. Caminen, pues. Es que tengo en proyecto una cosa y esa piedra está bonita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, hijo, hay mucho viento. Y no, ahí está, pues. Ahí está. Recogerla, viejo. Dámelo, esa piedrita. Pase, hueso. Bueno, porque me quiere pegar, pues. Miren cómo está aquí de... Pero podría ser. Gracias a Dios. Con el montón de hojas, el río cubierto de un montón de hojas y de mangos. Ella sola pega. ¿Y por qué no vamos al río mejor? No, ahí estaba una rama seca. Que cuelga del árbol. Ahí sí, peligroso, si se viene el... Miren, para lo que estábamos hablando, aquí ha aventado palos el viento. ¿Ves? ¿Qué vos? Ya me iba a caer, vos si sos burlista, no de balde sos. Es que ando feliz, ya me puede reír. ¿Ah? No, ah, pero mire cómo ay, está. La vaca, chero. Y no se cayó con ese gran nortazo, mamá. Se va a caer. No, ese palo está. Ya está caído. No. No. No se dice caído, se dice caído. Ya está caído. Se dice caibajo, fíjate. Se dice de palo hasta caído. Démosle por los que van a lavar. Vaya, abogado. David, te toca. Ay, para que vean. David. Solo para que vean. No funciona aquí. Los rogados que son los hombres. Aquí no funciona. ¿Tienes la cara que pega? Ah, oh. ¿Y aquel otro lo trae? Sí, yo no sé por eso. Para creer, de que dijo la parte, me vaya dicho, vos, Oscar, agarrá el guacal de mi mami y vos también agarrá el guacal de la Nelly. Entonces dice Oscar, ve, y yo voy a lavar. Y yo voy a lavar. Que le lave. Y ya, exaltado porque él iba a lavar. Es que son rogados. Machistas. Re rogados. Andante, lavo la mía, que le lave la mía. Oye, Oscar.
que ya no te va a querer. Nelly, la ropa ni lavar, dice la lávame mi china. Ah, sí, digo, la lavo. Bien, eso ya sí la lavo. Nelly, láveme los pies. Lávela ella. Láveme. ¿Esto me lavo para qué la han traído? Para que te peines. Para que te peines las... Gina. No te digo, pues el celular quiere lavarme. Que venía a necesitar el celular para que lo lavara. Pero ya que no tiene valor de lavarlo. Vamos, Nelly. Si los hombres no quieren lavar, pues para... Nos basta y nos sobra con nuestras manos. Me voy a quitar la Gina. ¡Santa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dios! ¡Ay, la Gina, ya va! ¡Ahí quedó! ¡Hasta va y donde agarró! Y detrás de vos y Maya. Sentadita quedaste, Pati. Voy a acomodarte, querida, déjate mentir. ¡Ay, ya iba a quedar! Sí, pero lo logro cachar. Vaya, pues. Pobrita la Fátima. Algo pálida, a lo mejor el rubor le resalta. Vamos a lavar esta otra. Vaya, entonces vamos a cortar este video y regresamos en el siguiente a ver cómo lavan los chones los muchachones. Así que regresamos. Bueno.